el problema de que haya fracasado con alguien y usted todavía así la va a seguir, ¿cómo va a pensar usted? Usted tiene que... Yo sufrí cuando me dejé con usted. Yo digo que como unos... casi el año usted. Oh, chica, no podía estar ni en ningún lugar. Pensando, por ahí me venía. Yo decía que voy a ir a ver los chamacos. Son esos patos que andan ahí. Después. No, fui a, no era eso, no que podían verla ahí a mí. ¿Verdad y usted me que... venir de por ahí? Usted, yo siento que es más... le afecta más a la persona que, por ejemplo, si usted está enamorado de su esposa, pero si su esposa le dice, mira, hasta aquí nomás, o sea, le va a afectar más a la persona de que está más enamorada. O sea, en esa ocasión a usted le afectó más porque usted sentía algo por ella. En cambio, ella tal vez ya no y dijo, bueno, yo me decido... O sea, el que va a romper es el que menos va a llevar el cuentazo, porque el que lo va a llevar, o sea, si usted no le dice, bueno, ya no te quiero, o sea, le vale madre, todo. Pero la cuestión está que el que no rompe es el que más sufre, digo yo. Ajá, porque en esta ocasión tal vez a usted le dijeron, mira, cada quien por su lado. La cosa es que póngale que tal vez usted está bien en su hogar, ¿no? Y todo está bien, pero si, póngale que si... usted tiene todo ahí y todo, y que la mujer lo es, ella es gana de la mujer, no es que porque él haga ahora es diferente, ahorita en este tiempo, porque ahorita pisto hay, pero lo que no hay es trabajo. Aquí en Guatemala hay pisto, pues, pero no hay trabajo. Sí, imagínate, entonces, y hay mucha familia, hay mucha familia que también necesitan. Y necesitan, y póngale que son casados y qué hermosas mujeres ahí llegan a fracasar. Entonces, ¿por qué? Por necesidad. Y tal vez vive bien con el esposo, pero como ya no... O sea, como dice usted, no llega el billete. Correcto. O sea, ahora en día, si imagínate, se da cuenta, como dice usted, y eso es muy cierto, lo que dice el señor aquí, que podés tener amor, pero si no hay pisto, o sea, hay quienes dicen que hay, no, y hay mujeres que no se conforman con eso. Ahora ha sido la causa eso, el dinero, porque si no hay dinero y otro viene y te ofrece dinero, es ahí donde se pierde. Ahí a eso. Quiere venir, te voy a entregar el dinero de don Ariel. Muy bien. Ya me cansé. Tomemos un jumbo, güey. Y le decís a don Ariel que compramos los chamorros. Gracias. No, y le decís a don Ariel, te digo yo, porque aquí están los muchachos trabajando. Después te tomo una ya foto. Ya no lo hago por vivo, pues ya vive. No, porque aquí... Mira. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000. Vaya, no tomo. Ah, vaya. Una foto lo voy a tomar. Solo miren para acá. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000, 25. Toma una foto. Puedo hacer un poquito así el pisto para mandar, para decir que ya te lo di. Yo, porque tiene. ¿Qué es? ¿Para no está bueno lo que están haciendo los patojos? No, estamos agarrando color. Que agarre fuerte, ¿no? Cambiamos color como camaleón. Sí, te digo yo que está bueno que agarren colorcito. Porque... Vivi, no, que le dé las gracias él a don Ariel. Va. Bueno, pues muchísimas gracias, don Ariel. Porque gracias a usted ajusté yo todo el blog para mi casita. Le doy las gracias a usted porque usted fue el que me mandó todo el blog para la casa. Gracias a todos los suscriptores que me han apoyado también en la construcción de la casa. Entonces, les doy las gracias a todos. Que Dios los bendiga donde quiera, donde ellos se encuentren, porque la verdad de que por ellos es que yo logré hacer lo que se está haciendo. Entonces, muchas gracias y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a don Ariel y a su familia, porque ellos fueron los que me dijeron que me iban a apoyar con el blog, y por lo cual lo cumplieron, y por eso es que la casa se hizo de blog, porque ellos me compraron todito el blog. Otra, él también ya con este dinero me mandó para lo de la fosa también. Ya tengo el blog para la fosa,
Gracias, don Ariel, que Dios lo bendiga, porque es un gran apoyo para nosotros, para toda mi familia. Gracias a todos, también a los que me apoyan moralmente, porque hay bastantes personas que me apoyan, dándome ánimos. Gracias también por todos los que nos tomaron un aprecio, a toda mi familia. Les agradezco mucho también a todos y que Dios los bendiga donde quieran estén. Bueno, muy bien, Jeremías. La casa, entonces, ya el blog ya no hace falta para la casa. Ya no. El blog ya está completo, como también con lo de la fosa. Don Ariel también me apoyó para el blog de la fosa. ¿También ya está sí, aquí? Sí, ya está el blog de la fosa también. Entonces, y se están ahorrando por cuenta lo de la escarbada, ¿verdad? Sí, por eso yo me puse a escarbar, porque como eso es otro pago, pues. Entonces ya yo ya pagaría. ¿Por metro creo que cobran o...? Sí, es por metro. Por metro. Ajá, ¿no? Sí, por metro. Entonces ya ahorita yo lo que tendría que pagar es la pegada del bloque, pues, porque a ley como eso, sí, no. Dañil, eso sí ya no lo puedo hacer yo, entonces... Si no, va a ser el albañil también. Ah, pues si es de ahorrar uno, pues así tiene que ser, pues. Ajá, así es. Pues bueno, muchas gracias ahí a las personas que lo han apoyado, ¿verdad? Sí, así es. Por tenerle ese aprecio a usted y a su familia. Gracias también a Señito Cristal, que Señito ella Cristal. Pues fue una de las personas que Señito inició. Señito Cristal ayer me dije, ahí lo que dije a Señito Cristal. Mira, güey. ¿Cómo me quiere? ¿No te quiere? ¿Cómo me quiere decir? Elena. Ah. ¿Cómo quieren a Elena? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Dice la señora. Bien, le puse yo. O sea, me preguntó unas cosas, pero no decir que me preguntó. Y ahí me dice. Y ahí le puse yo, ¿cómo ha estado? Le puse yo. Bien, gracias a Dios. Voy para mi trabajo. Ya nadie se acuerda de Señito Cristal, me puse. Y yo le puse. Que sí la mencionamos en los videos, sí. Incluso Jeremías la ha mencionado también. Sí. O sea, ella fue la promotora de para que o sea, si no hubiera sido por Señor Cristal, Jeremías no tuviera todo eso. O sea, hubieron más personas que apoyaron, pero acordate que el que da el primer paso es el que sí, marca porque ella todo. Ella fue la que inició con eso, que ella me dijo que ella me apoyaba para lo del terreno. Y no fue poquita la cantidad que me dio, para mí fue una gran cantidad. Así fue como se fue ajustando y luego vino don Epifanio, ¿verdad? De ahí fue don Epifanio que me apoyó, también con lo del terreno, como les digo yo, que eso, ahí sí que están en mi mente, en mi corazón, todas las personas que me han apoyado. Entonces yo estoy agradecido con todas las personas que me han apoyado, como le digo a Brian, no me acuerdo bien exactamente del nombre de ellas, de todos, porque sí me han apoyado varias personas. Entonces, pero yo sí... tengo en cuenta las personas que yo me acuerdo del nombre, pues siempre yo estoy agradecido y ahí hay un Dios que se da cuenta, todas las personas que me han apoyado, y yo le pido a Dios por todas las personas que me han apoyado también, ¿verdad? Porque la verdad que sin ellos yo no tuviera esto que tengo, pues gracias a ellos es que yo tengo esto, que Dios les tocó el corazón para poderme apoyar a mí. Entonces, por el apoyo de ellos es que yo he hecho lo que voy haciendo. Señito Cristal. A Chino desde que venimos le gusta escarbar, va ese tira ahí en la fosa. Sí. Chinito de los Chapín. ¿Cómo suda? Desde que venimos se aventó a la fosa y ahí le está dando, mira. Pero él siempre ha dicho que él apoya a Jeremías porque es su hijo. Va, Chino. Afirma, así es. Entonces ahí está tu, ¿cómo se llama? Mira. Cuñado. Es cuñado. Es mi cuñado. Ajá. Tu cuñado te está dando consejos. Ahí está, mero, mero, ña Esperanza, mire. Allá está, mira, chico. Ah, si lo mira. pues. Este es el culpable de llevar a mi Esperanza al hotel. Mire qué hombre ese. Es cabrón. A la raya de Chino le saca un poco de tierra. Te saco, Chino. Mire. Digo. Espérate. ¿Qué si ya es pura arena blanca? Ahí ya es selecto. Suda, ahí va. Aquí hace calor ya. Bueno, entonces, ¿cuánto va? 9.50.
Yo si me meto ahí ya no sale. Yo quería meterme, pero saber cómo va a salir, porque está alto. ¿Lo jalamos, sabes? Sí, sí. O sea, me voy a tirarme, si me tiro, va, pero va a salir. Ahí para que diga que usted dice el hoyo. No viera que nosotros nos metimos, pero cuando estábamos pachitos. Sí, yo también me metí, pero por aquí, ¿va? Ahí está, bien hondo ya. Sí, va. Yo digo que escarbar una fosa. Sí, lo que pasa es que lo que me está atrasando a mí bastante en la escarbada, que tengo que estar jalando la tierra de una vez para la casa. Se está jalando una de la tierra. ¿Ya fuiste a buscar allá con Bobby? No. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir a enfocar cómo es que ya echaron el selecto para poder levantar y llegar a nivel de la casa. Buenos días, don Diego. Hola. Con permiso. Gracias. Le falta. Sí, todavía le falta. Yo digo que eso que estoy sacando no va a alcanzar. Todavía les va a hacer falta. Y el otro cuarto tampoco no han echado nada. Ya va a estar listo, Diego. Ya. Ya el lunes creo que voy a laminar. ¿El lunes? ¿A qué hora van a laminar? ¿A qué hora? Antes, temprano. Sí, tempranito. Como a las 6. Sí. Tienes fuerza el cuate, va. Pues no. Bueno, entonces nos vamos a retirar, amigos. Y así es como va el avance de la casa de Jeremías. El lunes, primeramente Dios, dicen que empiezan ya a enlaminar. Ya luego solo faltaría el piso y las ventanas y puertas.